Starfire es mi personaje favorito de los Teen Titans. Esta es mi declaración inicial. Por eso, cuando hace como un poquito más de 2 meses, publicaron un video en YouTube promocionando lo que iba a ser un nuevo cómic llamado No Soy Starfire, me emocioné. Pero cuando vi que tenía solo 5,000 likes y 165,000 dislikes en YouTube, y después vi que desactivaron los comentarios, me preocupé. Quise hablar de este tema con tal salió el cómic, pero vi que un montón de gente lo estaba haciendo también, así que quería esperar a que muriera un tanto el hype, analizar la situación, ver qué estaba diciendo la gente y reaccionar en base a comentarios que había estado escuchando y leyendo. Así que en corto, esto se va a descontrolar. Esta historia comienza con Mandy. Ella es la hija de Starfire, la cual no tiene ningún tipo de aspiración en la vida. Paréntesis. Mandy caga porque ella actúa como si no tuviera nada cuando tiene una madre increíble, una gran casa y literalmente todo lo que quiere. Pero ox. En todo caso, un día esta tipa se enoja y se rehúsa a ser una superheroína porque, no sé, la gente le habla sobre su mamá y otros héroes con los que ella se lleva y pues eso la hace enojar. En algún punto se va a medias de tomar su SAT porque no quiere ir a la universidad y no sabe qué hacer con su vida y pues solo no le quiere decir a Starfire. Una chava llamada Claire la ve haciendo esto y se enamora de Mandy porque literalmente... Eso. Esta chava fue a la casa de Mandy, vio a los Titans, se tomó una foto y la publicó en Instagram. Mandy se súper enojó y la mandó a LV. Ni siquiera le explicó qué ondas, como por qué eso sería un problema. Así que toda esta escena se ve como que si a Mandy solo le pegó el feo y ya. Hablando de mala escritura. Después viene Blackfire, que la estuvo siguiendo todo este rato, y le dice que ella puede aclamar el trono de Tam. O sea, quitárselo a Blackfire. Entonces pelean a ver quién se lo queda o algo así. Buenos días, Mandy. ¡Imbécil! Mandy, sin entrenamiento de ningún tipo, de alguna manera vence a alguien que Starfire no pudo vencer, a pesar de que ha tenido múltiples años de experiencia y entrenamiento con sus poderes, y su hija, que no ha tenido ninguno de estos, pues aún así le gana. Y ahora Mandy es una superheroína. Fin. Antes de empezar a hablar de la historia y de lo que está mal, quiero que iniciemos hablando sobre el estilo artístico, porque si vamos a hablar de una novela visual, obviamente me gustaría partir tocando el tema del arte, aunque en sí hablar del arte bajo varios contextos termina siendo algo súper subjetivo. En el caso de este cómic hay dos tipos de personas, los que les gusta el estilo y los que no. Y dentro de este segundo hay 3 razones por las cuales la gente odia el estilo artístico de este cómic. O les cagan los dibujos en sí porque les caga el cómic, u odian el estilo porque genuinamente solo no les gustó, o la más popular siendo que este no pega con las demás tiras de superhéroes y su estilo artístico tan conocido. Argumentos relativamente válidos, pero creo que no hay que menospreciar el trabajo del artista. Bien, este cómic puede llegar a ser para muchos visualmente torpe. A mí, en lo personal, me parece que es estéticamente agradable. La artista muestra a través de su trabajo su dominio del color y las formas a lo largo de la novela, y realmente esto es algo bastante difícil de conllevar, así que no sé, es de admirar. Pero dejo esto abierto a debate. Partimos con Mariko Tamaki, una escritora que se nota que saca gusto de escribir cosas activistas y así. Se le dio la oportunidad de hacer un cómic para DC Comics y pues la tomó, esta vez queriendo aprovechar para agarrar el terreno fértil de este ambiente de superhéroes y presentarnos algo innovador. Spoilers, no lo hizo. También ella cuenta que siempre quiso hacer una historia sobre una persona gorda, lo cual también es raro porque ella ya lo había hecho antes, pero ox. ¿Salió bien su concepto? No.
pero a rato voy a regresar a este punto. Algo que quería mencionar es que a Mariko le caía muy bien Starfire, y por ese cariño que le guardaba al personaje, retrató a Starfire en el cómic como una madre cariñosa, lo cual terminó haciendo que la historia no tuviera sentido, porque su hija la odia, pero ¿por qué? Porque no nos da ninguna razón, ya que Starfire es legítimamente una buena madre. El diálogo entonces termina siendo, obviamente, lo que una persona mayor cree que suenan los adolescentes, y por eso es que Mandy es tan rara. Algo que particularmente me caga, que ya hemos visto que ha pasado en varias ocasiones, es que vienen profesionales a hacer alguna obra basada en los Teen Titans, y estos vienen a decir que aman a los personajes, pero en realidad no saben sobre ellos ni les importa tanto. A veces solo se basan en la serie animada de Teen Titans y no directamente en los cómics, o bueno, hay veces que no se basan en ninguna de ambas cosas, como en este caso, lo cual termina entorpeciendo aún más a la historia. Me frustra muchísimo el enfoque que la autora tomó para este cómic, porque sí había potencial para hacer una buena historia sobre un adolescente que tiene una madre superheroína, pero como vive bajo su sombra, rechaza todo lo que es su madre a pesar de no saber exactamente qué es lo que quiere de verdad. En todo caso, otro de los problemotas que tiene este cómic es que se nota que es un self-insert, y algunas personas dicen que es tan obvio que es vergonzoso. Ok, este es un poco controversial, porque yo las miro parecidas, tanto a Mandy como a la escritora, pero no lo veo así como exactamente parecidos. Pero bueno, este es otro tema que les dejo para debatir en los comentarios. Que la autora se ponga a sí misma en el libro no es el principal problema del libro. Por otro lado, los problemas que este carga son aún más grandes. Para empezar, hay un montón de cosas que no tienen sentido. La creadora no se informó bien a la hora de escribir esta historia, y se nota. La historia no es canon, pero aún así esto no es excusa para no estudiar, para hacer algo, para lo que te están pagando de todos modos. Uno de los datos que he visto súper proyectados y cuya información no es nada difícil de encontrar, rodea el hecho que los Tamarianos, la raza de Starfire y por ende su hija, tienen múltiples estómagos, así que en teoría, Mandy debería de estar quemando más calorías de manera casual que pues la gente humana normal que está en forma. Esta gente come porciones gigantescas de comida y platos mucho más grandes que el humano promedio, pero también los digieren súper rápido porque lo transforman en energía, bueno, para usar sus poderes, así, no sé, su metabolismo, da igual. Pero entonces, ¿cómo es que la hija de Starfire llegó a ser tan gorda? También, ¿cómo lograron hacer un libro sobre Starfire teniendo una hija gótica sin que Raven sea una parte de él? Y hablando de Mandy siendo gótica, podrán notar que esta viste de negro. Entonces, aquí me surge una duda, y de paso veo potencial desperdiciado de parte de la autora por falta de negligencia al entendimiento del universo de DC. Para que entremos en contexto, para la gente de la raza de donde proviene Starfire, deben recibir energía solar a su piel, la cual les da la energía, valga la redundancia, para tener sus poderes y así. Por eso visten sin mucha ropa, para absorber la energía. Dato divertido, allá en el planeta natal de Starfire hay 7 soles, a comparación de la Tierra donde solo hay uno. Por eso Starfire no está en su máximo nivel de poder. Entonces, espero estemos entendiendo que absorber energía solar es igual a poder. Ahora bien, ¿qué color atrae los rayos del sol? El negro. ¿Y quién se viste siempre de negro? Así que prácticamente esta tipa debería de estar absorbiendo mucha cantidad de energía solar. Entonces, sí tiene sentido que le haya podido dar un putazo a la otra tipa, pero como esto no fue intencional, entonces no cuenta, y eso lo hace decepcionante. No voy a seguir hablando de esta historia sin mencionar cómo todo se siente como si estuviera empujando un mensaje social para complacer a un grupo muy específico de personas. Gran parte del conflicto aquí tiene menos que ver con esta novela gráfica en particular, y más con que al final del día los Teen Titans y Starfire en sí son un símbolo importante de DC, y esta novela no fue más que un esfuerzo activo para comercializar a la franquicia a mujeres jóvenes y a otros grupos minoritarios, lo cual al final
del día, pues es un negocio y es válido que intenten hacer esto, pero al tratar de expandir a nuevos públicos es súper importante no ofenderlos al dedicarles algo mediocre que los haga sentirse menospreciados, cosa que esta novela hizo. También es bastante difícil tratar de hablar de temas controversiales dirigidos a grupos específicos de personas porque les pueden quitar luz de un problema a otro y hacerlo ver como si fuera un chiste. Por esto es que cosas como aquel comercial de Steven Universe donde una tipa dijo que estos dos chavos no se pueden casar porque uno es negro, pero hay dos problemas bastante serios, siendo estos la homosexualidad y el racismo, terminó haciendo que este comercial fuera súper odiado, súper detestado y pues bastante infame dentro de la comunidad de Steven Universe y dentro de la comunidad de las caricaturas. Lo mismo pasa con Mandy, decir que es gorda y lesbiana también termina viéndose como que es súper progresista cuando realmente no lo es, porque no es como que toca ninguno de estos temas a fondo, sino que solo lo ponen ahí para hacer sentirse a la gente identificada, pero no realmente, pero sí, pero no, y es un completo desorden. Esta historia es mala, no porque sea genérica, sino porque no es una historia. Teniendo en cuenta cuántas veces se ha hecho la trama de el hijo de alguien famoso se siente mal bajo la sombra de su padre, es sorprendente cómo esta historia fracasa completamente en su ejecución. Creo que hubiera sido más interesante un libro donde Mandy hubiera nacido con poderes, pero no quisiera usarlos porque preferiría vivir una vida normal en lugar de convertirse en una superheroína como su madre. O quizás esta historia funcionaría mucho mejor si Starfire fuera uno de esos padres bien intencionados, pero no exactamente los más comprensivos, y si Mandy estuviera realmente tratando de llegar a sus metas o al menos haciendo alguna especie de acción de verdad con la que el lector se pueda sentir identificado. No sé, siento que todo esto haría la historia al menos un poco más tolerable, pero el hecho de que Starfire sea una madre increíble que está realmente dispuesta a hacer todo lo necesario para que su hija se sienta bien, hace que Mandy sea un total pedazo de caca y hace que toda esta experiencia de leer esta novela sea una pérdida de tiempo.